intentaba independizarse, ¿no? Intentaba presentarse como un posible candidato del Frente de Todos. Uh-huh. Pero salieron al ruedo Guado de Pedro, Kicillof, incluso Massa, ¿eh? Una foto donde estaba todo el Frente de Todos, menos Alberto, la Cámpora, todos apoyando, toda la gente que en realidad sigue un poco las instrucciones de Cristina Fernández de Kirchner, que es la otra pata del gobierno, ¿no? Y Alberto trata de independizarse, pero finalmente, ¿qué pasó, Rubén? Bueno, finalmente Alberto Fernández acepta, pero vamos a ver en qué condiciones, y eso es lo que es interesante hablarlo, armar una mesa nacional del oficialismo para empezar a hablar de la estrategia, cede de alguna forma a esto, para empezar a hablar de la estrategia electoral. El tema es saber cómo, para qué, y si realmente Alberto Fernández va a estar sentado con alguna chance de algo en esa mesa o no, ¿no? Así es, Rubén. Está Martín Rodríguez Yebra desde la redacción de La Nación, a quien le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, Martín, en el Frente de Todos. Buen día, Mariana. Hola, buen día, Martín. Hola, Martín. Mirá, buen día. Escuchaba lo que decían recién. Exacto, Alberto Fernández cede en las formas, pero no en el fondo. Porque si lo que él dice es, ok, vamos a atender esa mesa de discusión interna sobre cómo vamos a armar las candidaturas, etcétera, vamos a armar esa mesa nacional, pero yo quiero ser candidato. No voy a resignar mi candidatura previamente a sentarme a esa mesa. En el fondo no está cambiando nada de lo que le pide el kirchnerismo. El kirchnerismo le dice, hacete a un lado y déjanos decidir a nosotros cuál va a ser la estrategia electoral. Con lo cual es muy probable que esa mesa o no se junte nunca o sea un fracaso en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que pensás que va a hacer Alberto Fernández entonces? Mira, Alberto Fernández lo que está tratando de hacer a toda costa es mantener todo el tiempo que sea posible la idea de que él puede llegar a ser candidato a la reelección. No está claro que vaya a lograr las condiciones que se necesitan para ser candidato a presidente del Frente de Todos, pero él por lo menos no quiere resignarlo antes de tiempo. Cree que por lo menos tiene hasta fines de abril, principios de mayo para tomar una decisión o para ver si el agua está en condiciones en la que él se pueda meter para ser el candidato. Ahora, Martín, entonces, no quiere resignar antes de tiempo esa posibilidad. Digo, las dos opciones, bajando a nivel de lo que puede pensar la gente, uh-huh. ¿Realmente Alberto puede tener alguna chance de pensar frente al esquema de cómo le va su gobierno, de cómo le dan las mediciones, su comparativo con el resto del Frente de Todos, de tener alguna chance de volver a ser candidato, o lo que hay atrás de esto es una estrategia que sería relativamente lógica para no caer en la famosa figura del pato Rengo y decir, bueno, si con todo lo que le pasa a Alberto, si además ya queda totalmente descartado, le queda por delante 10 meses de terror? Es decir, ¿por dónde la ves vos? Mirá, yo creo que lo segundo que decís es muy lógico, ningún presidente se entrega tan rápido, claro. y expone su debilidad de una manera tan, tan palmaria, pero yo creo que en el fondo Alberto Fernández cree que tiene una posibilidad concreta y real de ser candidato a presidente, o por lo menos de ser el candidato, el posible candidato que mejor mide dentro de los que están anotados en el Frente de Todos, sobre todo desde el momento en el que Cristina Kirchner dice que ella no va a ser candidata. Mm. Entonces, él le plantea un desafío muy delicado al kirchnerismo, porque le dice, bueno, pongan otro candidato sobre la mesa. En el fondo lo que le está diciendo es eso. ¿Y qué candidato tiene el kirchnerismo hoy para poner arriba de la mesa con mejor de los que podría exhibir él? ¿No? Es una batalla entre débiles, pero él está jugando su debilidad en esa mesa de una manera que considera estratégica para sus intereses. Una especie de intento de reivindicación. ¿Y qué papel juega Massa, Martín, en esta historia? ¿Qué es lo que va a hacer Massa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que cree, lo que piensa? Massa insiste con que él no va a ser candidato, que la economía le consume todo su tiempo y toda su energía. Sabemos que él tiene una ambición presidencial, pero es muy delicada también su situación. Porque en el momento que Massa dijera que va a ser candidato, el riesgo de que la economía se le complique es muy grande. Y Massa depende exclusivamente de conseguir resultados económicos que puedan avalar su candidatura lo suficiente como para, por un lado, tener un apoyo popular mayor del que hoy tiene, y
y por otro, concentrar el apoyo del resto del peronismo y sobre todo del kirchnerismo como candidato principal. Y eso hoy nos está corroborando. Más allá de que él haya logrado calmar una situación que venía siendo explosiva cuando él asume en el gobierno, hoy la situación económica no es alentadora, digamos. Tenemos una inflación que vuelve a subir, va a volver a subir en febrero y los precios parecen estar recalentándose de manera bastante sostenida en los primeros días de este mes o lo que se viene a lo largo de febrero. Y tenés el dólar caliente, tenés vencimientos de deuda fuertísimos a partir del segundo trimestre. Entonces, su situación con respecto a la economía es bastante delicada. Él está en la tormenta todavía. Entonces, lanzarse una candidatura en esa situación, bueno, puede ser muy temerario de su parte, ¿no? ¿Cristina va a seguir presionando a la justicia? Digamos, ese va a ser su único objetivo. ¿Y cómo se piensa, digamos, para las elecciones en cuanto a lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires? Mira, acá, Cristina, hay dos cosas. Sí, por un lado, el tema judicial para ella sigue siendo una obsesión y ahí no va a aflojar la presión, por ejemplo, con el juicio político. Su gente va a estar firme con el juicio político a la Corte, que sabemos que no va a ninguna parte, pero es parte de la, sí, de la Martín, estrategia. Perdón. Un costo político que lo está pagando el presidente. Ayer, de vuelta en el discurso, él pide el juicio de la Corte. Es decir, acá es como que Alberto está pagando el costo político de jugar un juego que no es de él, porque la verdad que todos sabemos que esta epopeya de voltear la Corte no era de Alberto. Sin embargo, él lo está jugando y también está pagando el costo, ¿no? Sí, pero él juega también a tratar de seducir al eventual votante de Cristina. Para estar en carrera como candidato presidencial del Frente de Todos, él tiene que asumir esas banderas. Entonces, aunque a Cristina le moleste mucho, le agarra un poquito esa bandera al kirchnerismo, ¿no? Lo hace también, como por ejemplo la semana pasada con la cumbre de la CELAC y sus amistades regionales, ¿no? Él juega esa dualidad todo el tiempo. Pero Cristina, te decía, va a seguir con esta agenda judicial, pero tiene un ojo fuerte puesto en la campaña electoral, y ahí para mí la clave es ver si ella en algún momento cede a aquella promesa de no ser candidata y acepta lo que le están pidiendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que aparezca en alguna de las boletas, por ejemplo, como senadora, para solidificar esa propuesta, ¿no? Para el gran problema que tiene para retener el poder en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, si es que fuera el candidato, es tener una boleta fuerte que lo arrastre, claro, en la elección, que se vota todo el mismo día, ¿no? Entonces, si no tiene un candidato muy potente y no hay otra boleta antes, como podría ser la de senadora Cristina Kirchner, la situación se le complica. Esa presión hay que ver cómo la maneja Cristina, o si es parte de su propio juego, estar jugando a que le terminen pidiendo la candidatura y se presenta de esa manera. Al operativo clamor, ¿no? Exacto. Gracias, Martín. Muchísimas